1992, un 28 de enero, en Curuyuki se reactiva, ¿no? Nuevamente reaparece el pueblo guaraní para poder exigir justamente eso mismo derecho, pero bajo la sigla APG, ¿no? APG fue en 1987, ¿no? Un 7 de febrero en Charagua, ¿no? Aracuarenda, con Juan Concinco, capitanía, se crea la Asamblea del Pueblo Guaraní. Hay tierra que todavía no he titulado, hay también todavía falta para sanear todo eso, y ese trabajo vamos a empezar a realizar, ¿no? Durante toda esta gestión que voy a estar acá. Ha cumplido los 23 años como aniversario, pero bajo la sigla de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG. Pero sabemos muy bien de que no es esos años que la cultura guaraní existe, existió mucho más antes. Pero creo que, si bien sabemos que antes de la masacre de Curuyuki, en el año 1892, siempre en aquel entonces las autoridades ancestrales tenían bien claro el objetivo principal de la asistencia del pueblo guaraní. Uno de los elementos fundamentales para la Asamblea del Pueblo Guaraní era siempre reclamar el derecho al territorio, la dignidad y también buscando la liberación. Estamos acá llevando todo un trabajo en el tema de comunicación, porque la Asamblea del Pueblo Guaraní, cuando se ha creado, se ha fundado, se ha levantado el pueblo guaraní, siempre en la demanda, en su propuesta, decía que algún día llegará ese tiempo para tener un instrumento muy poderoso que es la radio. Y gracias a Dios, digo yo, con todas las organizaciones, la máxima instancia que es la APG Nacional, y justo me toca esta responsabilidad a mí. ¿Por qué? Porque el pueblo guaraní, las personas, los jóvenes, hemos estado siempre trabajando en el tema de comunicación. Económicamente sí dependíamos del TECO guaraní, Taller de Educación y Comunicación guaraní. Ahí, puro guaraní, hermanos y hermanas guaraní, hacíamos un trabajo en comunicación. A mis autoridades de las comunidades, de la capitanía, también a todos los sectores sociales que siempre nos han acompañado y nos han apoyado. Mi autoridad se comprometió y tiene que decir una vez más de que nosotros debemos nuevamente tener el nivel, además, ese poder político a través de la articulación del movimiento indígena guaraní, tener un posicionamiento bien claro en los escenarios políticos, ser capaz de participar sin intromisión, sin imposición, y también lo que tiene que haber en el aspecto económico debe ser el potencial. Creo que eso es un desafío enorme que tengo para buscar el bienestar social, para poder vivir bien y poder resolver los problemas que agolpan a cada niño, a cada joven, a cada señorita, a todos, la crisis. Creo que eso es una gran responsabilidad. Ayache, ya apoyé ser opay. Guayambaraví que ano irambueve, se puede, guaraja tenonde, allá apoyé ser opay opayte. Chemburu careta, burubichareta, puña burubicha, y peneana, vayan niño en batibaso, ojo tenonde, allá ico, metí la mía.